noches, lo que voy a hacer ahora me llena de orgullo. El artista que está acá con nosotros no tiene idea de lo que voy a hacer. Y yo lo conocí cuando tenía solamente 5 años, yo tenía mucho más. Y el año que él grabó la película Imitaciones Peligrosas, empezaba en Radio Gondel el programa Melodías y Recuerdos Musicales, que se mantuvo por 56 años al aire, 54 en la Radio Gondel y 2 años en la radio Somos de Agua Negra. Y se llamaba Eliana Abaca Pérez, una pianista que enseñó a Florcita Motuda y que fue galardonada muy pocas veces en Curicó. Pero ella estuvo 56 años tocando piano y hemos instituido un premio a la trayectoria. A la trayectoria del mejor ventrílogo que personalmente he conocido. Yo he estado con muchos artistas, he estado con más de 100 artistas, he compartido minutos preciosos con Julio Iglesias, una persona que tiene tanto pero es tan sencilla. Y para mí es un honor entregar, de parte de la productora que humildemente he estado creando, también apoyado por Amparo Animal, Curicó, el galardón premio a la trayectoria Eliana Abaca Pérez, la Lulita, aquel caballero que me atendió hace una semana como si me hubiera conocido hace 100 años. Quiero que le rindan un caluroso aplauso. No importa, no habemos muchos, pero pocos somos muchos y pocos somos buenos. A don Tato Cifuentes, Tarí. Trayectoria. Gracias. Este es un país que olvida, pero yo no. Y la gente que está acá, sus nietos, sus bisnietos. Uy, ¿cuántos nietos tendrá este caballero? Y quiero que le diga a la cámara, bueno, no importa que no haya gente, si este es un país de sorpresa. Pero los que sabemos de espectáculos sabemos que ganar un Martín Fierro en Argentina no es fácil. Y yo creo que grabar películas, primero en Argentina, después en Chile, estar compartiendo tablas con Libertad Lamarque, no sé, con estar en los programas de Susana Jiménez, estar en Sábado Gigante una y otra vez con Daniel Vilche, son para mí un honor tenerlo acá. Y bueno, las cosas de la vida son así, y para el programa Diamantes TV, para nosotros es un honor entregarle este humilde galardón, que es el primero de muchos que entregaremos a los artistas que están siempre en la retina de los que saben de espectáculos. Don Tato, le invito a que diga algunas palabras. Gracias, Lolo. Realmente me emociona porque en Chile no se acostumbra mucho a hacer esto. Yo viví, como tú sabes, 30 años en Buenos Aires, en Argentina, recorriendo todo el país. Allá nacieron mis primeros hijos y los únicos, porque todos tengo 3 hijos nacidos allá. Claro que ya son grandes, son mayores que yo los 3. Y uno está radicado acá, justamente en Curicó. Y esto me hace recordar la mentalidad que tienen otros pueblos como México, Argentina y otros países, que no se olvidan. A mí me emociona eso, fíjate, claro, que se acuerden de mí porque, no sé, yo soy un artista que tuve suerte en donde he actuado y sigo actuando todavía. ¿Sí? Tengo un programa de radio en Quilicura. Eclipse. Estoy nacionalizado quilicurano. Quilicurantano, quilicurantiano, no sé cuánto hay. Y me va muy bien, estoy muy contento, un programa de tango, muy simpático, me entretengo mucho con eso. Sí, cuando bajó venía cantando tango. Sí, te lo he pegado. Y te agradezco mucho. No, a usted, y otro aplauso por la trayectoria. Vino mucha gente, vinieron algunas personas a saludarlo esta noche, cineasta. Gente que valora mucho lo que usted hace, gente que le ha dicho esta noche que es un honor tenerlo acá. Y igual la nota va a salir y los que no vinieron, no digo que se vayan a arrepentir, pero van a saber que se perdieron algo muy bueno. Pero los que estamos, somos los que estamos. Como dice por ahí, somos los que somos. Para nosotros es un agrado tener a don Tato Cifuentes Tarín en nuestra tierra, en Curicó, la tierra de los vinos. Y todos los días, en Bravísimo, hay un caballero parecido al viejito Pascuero que atiende a la gente muy bien. Cambia las monedas cuando no tienen para llamar, y se llama Claudio, su hijo, y es el reflejo de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor. Cuando quiera, Lalito.
cuando quiera empiezo el show, cuando tú me digas, si quieres esperamos. Pero bueno, esperemos un poquito, me, ¿sí? me dijeron que la gente venía tarde los jueves. Exacto, es que están esperando que el muñeco despierte. Seguimos en Diamantes TV. Gracias. Solamente Diamantes Pulidos.